Aunque las filas no eran largas, se registró un constante flujo sanluisino en los sectores electorales 694, 695 y 680, quienes con buen ánimo atendieron la consulta popular, algunos mostrando eufóricamente su apoyo al gobierno actual, a la vez que otros se mostraban más reservados en cuanto a su decisión al estar dentro de la casilla. También vimos a los representantes legislativos de aquí de San Luis, como el diputado Ricardo Lugo Moreno, diputado del distrito número 1 local, y también al diputado federal Jesús Manuel Valdenebro. Los dos legisladores sonorenses hicieron un llamado a la ciudadanía para que votaran este domingo, ya que la participación ciudadana es muy importante. También a temprana hora se vio votando al presidente municipal Santos González Yescas, dando a conocer pues su apoyo total al presidente de la República. Reportó para Tribuna de San Luis, Mario García.